El padre Fidelis es de Maiduguri, en Nigeria, una de las zonas más afectadas por grupos extremistas como Boko Haram y una rama del ISIS llamada ISRAP. En un encuentro online sobre prevención del genocidio, lucha contra la persecución religiosa y protección de los derechos religiosos, el padre Fidelis compartió la historia de una niña que presenció la decapitación de su padre y luego fue secuestrada por los responsables. Le dijeron, te haremos esto a ti y a otras chicas cristianas a menos que aceptes convertirte al Islam. En Nigeria hay una persecución sangrienta, hay una persecución estructural y sistemática en la que se nos niegan tierras, se nos niegan oportunidades y se mata a nuestra gente. Se habla poco de eso. Como formas de lucha contra la persecución religiosa, el padre Fidelis propuso fomentar el diálogo con los dirigentes del gobierno y crear oportunidades para los grupos vulnerables. La idea fue respaldada por Emsa Adinayi, activista yazidi. Pidió nuevas reformas del derecho internacional para promover una eficaz coexistencia pacífica y prevenir el genocidio. Creo que las formas del derecho internacional y las viejas prácticas no se están protegiendo. ¿Cuántos ejemplos más debemos mostrar para que entendamos que no se está protegiendo ni previniendo el genocidio y los crímenes de guerra? ambos participaron en este encuentro online organizado por las embajadas de armenia en italia y en la santa sede en colaboración con stand together. también intervinieron paolo fomentini, vicepresidente de la comisión de asuntos exteriores de la cámara de diputados de italia, el periodista simone sopelaro, experto en armenia, y los embajadores armenio, sovinar Ambanzumia y Garen Nazaryan. thank you. thank you so much for your